Buenas tardes, paisanos, amigos, hermanos, ¿cómo están? Reciban saludos desde la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, México. Hay un pequeño problema aquí que me urge, en el cual me urge que me echen la mano, ¿ok? Tenemos a nuestra amiga Alberta. Sí. Alberta ya tiene pues un grave problema, está buscando a su hijo, ¿ok? Así es que quien vea esta transmisión, por favor, le ruego que compartan el video. Vamos a ayudar, no nos cuesta nada. ¿Sí? ¿Estamos bien? No pensé. ¿En YouTube? ¿Bien? No. Hace dos estamos transmitiendo, no sé ni dónde. Ok, pues creo que por aquí estamos en este. Permítame entonces vamos a les voy a presentar a nuestra amiga. Quiero que por favor me hagan ese, ahora sí que ese favor. De compartir. ¿Sale? Compartan este video, por favor, porque creo que a nadie le gustaría pasar por algo así. Y saludos a todos que nos están viendo por ahí, Ángel Vargas, ¿quién más está viendo por ahí? Échenme la mano. Como todas las ocasiones en que hemos pedido ayuda, ustedes siempre han respondido. Y gracias a la ayuda de ustedes hemos localizado familias, lo hemos hecho. Se recuerda que, pues, por ejemplo, haz de cuenta la otra vez subí un video y la señora localizó a su hijo que lo tenía perdido durante años. Otro muchacho localizó a su, una señora localizó a su hijo que también lo tenía perdido, se le escapó de la casa. Una familia localizó a su tío, ¿se acuerdan? Que allá en la carretera. Y así, por ejemplo, a Dominga Bolaño, localizaron sobrinos, le construyeron una casa. Y gracias a esos problemas en los que ustedes me han ayudado mucho a mí, hemos hecho pues, alrededor de cuatro casas, hemos ayudado, hemos reconciliado familias y tantos casos que nos han pasado aquí durante muchos, pues, durante estos 5 o 6 años que llevamos en redes sociales y el resto que tenemos ya más de 20 años en Internet, ¿verdad? Trabajando. Entonces, estos casos para nosotros son importantísimos. Saludos a Ángel Vargas, saludos a Agustín Villegas, saludos a Agustín. De allá hasta Nueva York, dice. Saludos de Velázquez Sur. Saludos. Dejen su comentario y por favor compartan este video. Creo que quienes hemos tenido un hijo, hijos en problemas de adicción, de drogadicción, sabemos de qué estamos hablando. Ustedes lo saben que personalmente a mí, Audelio Gómez, lo he dicho varias veces en varias ocasiones, me han asesinado dos de mis hijos. ¿Se supera o no se supera? Esto no se supera, esa marca queda en el corazón, queda en el alma. Y lo único que nos mantiene con ánimo es nuestra fe. Sin nuestra fe no somos nada, ¿eh? No somos nada. Si no tienes fe en Dios, no eres nada. Entonces, quien te puede mantener así vivo, con ganas de seguir viviendo y ayudar, es Dios solamente. Así es que para mí fue bien grave cuando a veces mis hijos no me contestaban de noche, no sabes cómo están, yo estaba en Oaxaca, hice en Tijuana, pues es desesperante, o cuando sé que uno de tus hijos tiene problemas, o a veces entre los mismos hijos se pelean, y uno ya está desesperado, ¿sí? Entonces comprendo, quiero comprender lo que siente esta madre, pero pues no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, cada quien somos diferentes. Así que ayudemos a nuestra amiga, es Roberta, Alberto. Alberta, a encontrar a su hijo. Ya está desesperada. Ahorita Julio, el amigo de las visas, le dijo Julio que ella le va a ayudar, perdón, que a ella la van a ayudar haciéndole un pequeño descuento, un gran descuento. Solamente le quieren cobrar los puros gastos. Pero para esos puros gastos se va como en, ¿cuánto dijeron? Como 10 mil pesos, entre viajes y todo, como $500. ¿Usted los tiene? No. No tiene dinero. Voy a platicar con ella. Estamos en Oaxaca. Oaxaca, Oaxaca, México, se las voy a presentar, ¿ok? A ver, amiga Alberta, cuéntela, preséntese, dígale a la gente cómo se llama usted. Muy buenas tardes. Hábleles fuerte, ¿no? Perdónenme, pero es que no aguanto, me gana la desesperación al sentir que sinceramente, 10 años que no sé nada de ti, que no lo he visto. 2 años más me habló nada más, desde el 2012 lo vi, para el 2014 nada más me habló una llamada ahí. Y en ese teléfono, yo sentí que la última llamada que hice con él, le quitaron lo que le Mire, quitaron el teléfono o algo así.
Y ya de ahí jamás lo volví a llamar. Él me dijo que ya estaba muy mal, que se drogaba y que ya no podía con él mismo, ya estaba perdido, ya no tenía el número de teléfono, yo no puedo comunicar con él, no sé dónde encontrarlo. Por eso a través de mi desesperación yo he buscado muchas formas de cómo pasar, pero no he podido nada más, me han quitado el poquito de dinero que tengo, pero no lo he podido encontrar. Entonces yo les suplico a ustedes de la manera más respetuosa, que por favor si alguien sepa de él, él se quedó en Santa Rosa, California, cuando yo me vine, de ahí viajaba a Madera, iba a Oregón, siguiendo la pizca de la uva. Él se llama Marco Antonio Cruz Castillo, le apodaban el Manchitas porque él estaba chiquito y se ponía una gorra de dálmatas y eso, por eso le pusieron así. Entonces yo sinceramente ya no puedo más, estoy muy desesperada, amigos, madres, padres, en el nombre de Dios y con mucho respeto, yo le pido que por favor me ayuden. Ya llegó un tiempo que casi yo me volví a loca, pero yo le pedí mucha ayuda a Dios, por eso todavía tengo vida. Ya no puedo, padre. Yo me aguanto. Yo siempre veía los videos de don Audelo y dije algún día él me va a ayudar y por eso vine aquí. Ahora yo le he intentado también pasar caminando, pero no pude, volví a regresar. No tengo a nadie, ahí no tengo ningún conocido donde me den razón de mi hijo o algo. No conocemos a nadie. Entonces, no es nadie más, pero ahora sí me atrevo a pedirles, por favor, que gracias a ustedes tengo la fe y la esperanza y primeramente Dios por medio de ustedes y aquí de este señor que lo vine a molestar con mucho respeto. No, no se preocupe. Con mucho respeto que me ayuden, por favor, señores, señoras, madres, padres. Ustedes saben que es el dolor de no saber de un hijo. Es un pedazo de nuestra alma, de mi carne, que no sé dónde está, y que mi corazón está paralizado de vez en cuando. Por favor, muchas gracias. Yo no soy quien les va a pagar esto, pero Dios es el único. Dice que no tiene fotos de él, ¿verdad? Tiene una muy... No tiene fotos de Tengo él. Tengo una desde 2012 porque le saqué su foto cuando me vine, pero... Entonces, a ver si para la otra la trae, y vamos, porque usted viene de un pueblo muy lejano. Sí, vengo de, soy de San Pedro Nolón, Cuicatlán, Oaxaca. ¿Cuánto tiempo hizo para llegar aquí? Pues, de aquí a Cuicatlán 2 horas y media, y de Cuicatlán para mi pueblo otras 2 horas. 4 horas viajó para venir a visitarme. Sí, sí. Sí, por eso es que yo me vine hasta acá con Audelo. Entonces, por eso es que yo me atrevo así. Yo sí quiero pasar, yo quiero ir yo personalmente a buscarlo, a ver dónde estaba. Pues ahí los paisanos, su deseo de ella, a paisanos, si alguien le puede ayudar, como lo han hecho siempre. ¿Tiene usted número de cuenta? No, usted no usa tarjeta. No, entonces no, vamos a aprovechar la cuenta de la fundación, y lo que le mande, ya saben los paisanos, que si a usted le mandan algo de dinero, yo doy el nombre, como siempre lo hemos hecho. ¿Usted ha visto los videos, verdad? Sí, lo he visto. Ah, bueno, ahí se entrega, no, se dice el nombre y la cantidad que envían. Y si alguien le envía un donativo, yo se lo voy a entregar a usted. ¿Usted tiene un teléfono, un número de teléfono? ¿Sí tiene? Ahorita bajar su número de teléfono para que si algún paisano le manda algún donativo, yo se lo entrego, como se ha hecho siempre. Se entrega, no, se dice el nombre y la cantidad que le envía. Si yo no toco nada de ese dinero, eso va a ser para usted, para que pague su documento. Por eso quería usted, por medio de usted y todos los hermanos que están allá en el norte, pues. Yo he visto cómo usted ha ayudado a otras personas por medio de ellos. Por eso yo acudí con usted. Bueno, sí, pues vamos a seguirlo intentando, amiga. Alberta Castillo. ¿Dónde, cómo se llama su pueblo, dice? San Pedro Nodón. San Pedro Nodón. 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 San Pedro Nodón, ¿verdad? Por Cuicatlán. Sí. 4 horas para venir a visitarnos. Sí. Gracias por ese esfuerzo también. Sí. Y vamos a intentar ayudarla, ¿ok? Y es sí. Que yo estoy allá con mis papás, don Audelo, porque sí, ya son mayores. Mi papá ya tiene 91 y mi mamá 81. Ah, ya no puede, no, ya no puede dejarlos. No puedo, pero
una vez más y yo puedo pasar y voy a buscar a mi hijo, yo voy a ir porque lo voy a hacer. ¿Usted trabajaba en la UBA? Sí. ¿En la UBA? ¿En qué lugar exactamente? Yo estuve trabajando en Madera, California, de ahí nos íbamos a perseguir la pista a Santa Rosa, California. Ahí los amigos de Madera, todo lo que es California, de Madera, de Santa Rosa, ¿qué más? Santa Cruz, De Oregon. De Oregon, amigos, por ahí van a ver un muchacho. ¿Tiene alguna seña en particular? ¿Cómo es él? Es, bueno, era, porque ahora yo no sé. Era pues de tez morena, gordito. Ajá. Traía su cabello largo. Usaba el cabello largo. Sí, largo, siempre le gustó. De sus pelo. Ojos, como nosotros, así, sí, negritos, pero así, su nariz. Moreno. Pues se parece a mí. Se parece a usted entonces. Sí, Ah, se perfecto. Parece a mí. ¿Y se llama, dijimos? Marco Antonio Cruz Castillo. Marco Antonio Cruz Castillo, y le apodaban en ese tiempo el Manchitas. Sí. Sí, Marco Antonio Cruz Castillo. ¿No se acuerda otros amigos que tuviera usted ahí, nombres? No, yo quiero ir porque, personalmente, porque todos esos lugares donde fui a trabajar, en esos contratos, o en esos ranchos donde yo anduve, a lo mejor lo han de haber visto, o si encuentro alguna persona que nos conocía cuando estábamos en ese tiempo. ¿No se acuerda algún nombre de Encontrar. personas allá? ¿Cómo se llamaba su jefa, su patrona, la que la contrataba? Había un señor que se llama Pedro, se llamaba, no sé. ¿Él era qué, dueño de Él algún rancho? era el contratista que nos cargaba, que nos ¿Cómo le llevaba decían de cada apodo, se arriba. acuerda? No, don Peter, Don no, Peter, más me nada más ahí, llamaba. don Pedro, en ese tiempo, ¿en qué año estamos hablando? Del 2011, 2012, Después del 2010. 2010, del 2010 al 2012, Sí. 2014, por ahí, don Peter contrataba a las personas. ¿Algún alguien más que usted se acuerde? ¿En qué lugar exactamente vivió? En Madera. ¿Pero en qué lugar de Madera? Vivíamos por ahí, por donde está el Contipo, ¿Por vivíamos el por tal ahí, por Hondipo? la. ¿El Hondipo de qué? ¿De qué calle? ¿De qué? No me acuerdo la No se calle, acuerda pero usted. ahí es conocido, ahí pues donde vivíamos. Muchos mexicanos viven ahí. Pues los amigos que viven cerca de Home Depot, allá de Madera, California, acuérdense, por favor, si han visto al Manchas, él ya se drogaba, le dijo a usted que ya se drogaba, que usaba drogas, se alcoholizaba. ¿Qué edad tenía cuando estaba usted ahí? 18. ¿Ahorita qué edad debe tener? Ya tiene 28. 28 años debe tener. ¿Qué día cumple años él? 20 de noviembre. El 20 de noviembre cumple, ¿cuántos años va a cumplir? 28 años. 28 años, este noviembre que viene. Cumple 28, ¿sí? En unos 2, 3 meses, ¿verdad? Cumple 28 años. Cada año lo voy a hacer su misa, pero no hice nada. No, ya nos vamos a olvidar de eso, ¿eh? Ya, vamos a acercarnos a él, ya, y agarrarnos de Dios, y Dios sabe que él le va a ayudar, ¿ok? Dios sabe, porque él también es padre y sabe de qué estamos hablando, y le va a ayudar, ¿ok? ¿Sí? Así que, amigos, confiemos, así que en Dios, pero hay que echarle ganas, entre todos nosotros podemos salir adelante, encontrar a su hijo, nuestra amiga. Volvemos a repetir su nombre, de él. Marco Antonio Castillo. Marco Antonio Cruz Castillo, alias El Manchitas. Entonces debe tener, va a cumplir 28 años. 28 No se acuerda si tenía novia. años. No tenía. No tenía novia todavía en ese tiempo. Entonces él toma, él se droga, esa es su preocupación. Y la última vez que habló usted con él, ¿qué le dijo? Me dijo que ya no estaba bien. Él se quejó con usted, pidió su ayuda. ¿Qué le Le dijo, mamá? dije que te vente, le dije pide dinero como quiera. Yo me la frontera te voy a alcanzar, voy a buscar conseguir dinero y te voy a buscar. Eso lo estaba yo diciendo y yo sentí que alguien le quitó el teléfono porque sonó Sonó el y teléfono. se oía Aquí ruido. mire para que la vean. Ajá. Sonó el teléfono de que se cayó Sí, y se de que se cortó la cayó, llamada. como que alguien hablaba, le hablaban así, como que le mentaron la madre. Así. Ah, sí. Y así se quedó, jamás me volvió a llamar. Jamás me volvió a llamar. Por eso yo no Es sé, dice. desesperante para usted. Me dijo que vivía en las vías del tren ahí ¿En en qué Santa parte? Rosa. En Santa Rosa, él le dijo, mamá, vivo en las vías del tren de Santa Rosa. ¿En qué parte? ¿No le dijo exactamente? Ahí, donde está la Walmart de Santa Rosa, hay un hotel donde llegan todas las personas que van a trabajar y ahí se hospedan para el dueño. ¿Sí? Y ¿Cómo se...? ahí se hospedan todos los que van a trabajar. Entonces, cerca de ahí, por ahí pasa el tren, pero no sé dónde exactamente, dónde mero, hasta qué altura de que pasa de Santa Rosa Santa está. Rosa, California.
Ok, pues aquí están los teléfonos de la canasta oaxaqueña, de Odilio Gómez, de yo también, Díaz Mava. Por favor, amigos, paisanos, ayudemos a nuestra amiga. A ver, vamos a ayudarla, a nuestra amiga, a nuestra hermana. De verdad que saludos a todos los que nos saludan, a todos los que nos envían saludos. Compartan el video, no les cuesta nada compartirlo. Y a quienes viven en Santa Rosa, California, ya por estar el Walmart, vean el dolor de nuestra amiga, esta madre. Échenme la mano, échenmela a ella. Cualquier cosa, ya sé que para lo que quieran, en algún problema como este, estoy presente. Ustedes saben que yo jalo, pues jalo parejo, me conocen, ¿verdad? Me conocen. Hay cosas en las cuales me quedo callado, a veces no las puedo resolver. Ahorita hay el caso de una señora aquí en Tlacolula que se quedó una señora ya muy mayor, se quedó con dos de sus nietos. Mañana, pues mañana vamos a verlo. Ayúdenme, paisanos. Ayúdenme, hermanos. Si estos casos son reales, écheme la mano. Vamos a ayudar, vamos a que se vea que somos hermanos, que somos mexicanos, que se quite ese estigma que traemos de que el mexicano le echa tierra al mexicano. No, esa ridiculez quedó en el pasado. Vamos a echarle ganas, vamos a ayudar a su hermano. Ven, ella 4 horas, no tiene dinero, ella está en su pueblo. Paisanos que son de la cañada, y quieran ayudar a nuestra amiga. ¿Sabes qué? Ahí te van $50, $20, lo que tú quieras. Yo no me voy a clavar el dinero. Creo que lo he demostrado. ¿Ok? Entonces, lo he demostrado. Hacemos una listita, como veníamos haciendo antes, una listita. ¿Quién puso el dinero? ¿Cuánto puso? Y se le entrega su dinerito para que ella pueda viajar o darle de comer a sus viejitos. ¿Reciben ayuda ellos, por lo menos? Eso, de la ¿Están recibiendo tercera edad, sí. Están recibiendo lo de la tercera edad, con eso se ayuda. Si no, imagínense. Gracias a nuestro presidente, al señor Andrés Manuel López Obrador, que Dios le siga dando vida. Gracias por lo que ha hecho por nuestra gente. Ya las personas mayores ya empiezan a recibir su dinero todos casi. Faltan muchos todavía. Eso no puede resolver el problema del mundo o del país, pero lo ha hecho. Y ahí, gracias a eso, ellos, sus papás reciben un dinerito y de ahí se mantiene. ¿Qué animalitos tienen? Ya no pueden tener nada. ¿Y usted? Pues nomás los pollos, porque ya no tiene pollo nada más. Sí, ¿cuántos pollitos tiene usted? Como unos 400 iguales. 4 o 5 pollitos, ya no puede, ya no hay forma. Entonces, paisanos, yo me dejo también aquí a trabajar y con eso, así, pues, sí, los deja solos. Los dejo solos. Tengo que venir a traer algo de dinero. Ah, no. ¿Qué les puedo decir? Es difícil y ay, ay. Miren, paisanos, ahorita, por ejemplo, acá afuera de donde yo rento, yo estoy pagando renta, saben que no tengo casa, yo a mía, aquí en Oaxaca, bueno, no tengo pues en ningún lado. Yo aquí ya ayer le metí la máquina, he estado trabajando duro aquí, y entonces hay un espacio para que si alguien acá, díganos de dónde nos mira, pero antes que todo díganos desde dónde nos mira, y díganos, ya lo que ya compartí el video, don Audelio, ya lo compartí, así como dice todo lado, Audelio, casi todos. Bueno, entonces, acá afuera hay un espacio para los que, si alguien quiere vender memelitas, quiere vender atole, quiere vender tacos, vénganse acá, les voy a mostrar el lugar donde estamos. Les voy a mostrar el lugar para que ustedes vean dónde hay un espacio para que puedan poner un puestito. Mientras a mí no me digan nada, aquí la colonia los apoya. Son mis amigos acá en la colonia Vicente Guerrero, Oaxaca, y nos apoyan. Vean el lugar. Aquí ya, ¿se acuerdan que he sembrado plata? Es plátanos y todo. Este lugar yo lo recibí pues completamente como un basurero, porque está abandonado, ¿se acuerdan? Ya pintamos, vean aquí. Ya pintamos, aquí tenemos nuestro negocio de DHL, de Polaris. Mandamos mercancía, mandamos productos oaxaqueños a Estados Unidos, a muchas partes del mundo, y ese es mi negocio. Y acá está, miren, vean, acá una persona nos pidió oportunidad de ponerse a vender tacos. Dijo, ¿sabes qué? Pues ponte a vender ahí, a mí no me quitan nada, vamos a ayudar a nuestros paisanos. Una persona que acaba de salir de la penitenciaría, se puso a vender hasta York, ya nos está ayudando, vean, ya se pusieron a sembrar, ya aquí tenía plantas, yo tenía plantas, y las quité para que la calle esté completamente amplia. Miren, allá están ellos vendiendo sus tacos. Bueno, ellos, miren. Ahí está Jordi trabajando duro. Y aquí hay espacio para que pongan un puestecito, pongan otro aquí. Aquí pueden poner una taquería, pueden ponerse a vender atole, lo que sea. Aquí tengo un comal grande de lámina, nuevecito. Hay muchas cosas que se pueden ofrecer en lo que yo pueda. No hay problema, vénganse para acá, vamos a platicar y aquí lo hacemos, ¿ok? Hay espacio, paisanos, no se les cobra un solo quinto,
Yo lo he hecho durante mucho tiempo, el querer ayudar a nuestros paisanos sin cobrar absolutamente nada. Acá compartimos el agua. Ahorita no hay mucha agua, pero lo poquito que haya lo compartimos. Creo que esto se ha hecho durante varios años. Esto no lo hago por pararme el cuello, sino que así ha sido. Y cuando, o alguien que quiera ayudar, dígame, gracias, dice Miguel Ángel, ya lo compartí, dice Miguel Ángel. Gracias, desde Houston, Texas, saludos, Lore. Entonces, hay paisanos que me hablan, don Odelio, yo quiero ayudar, pero no sé quién. Hábleme, yo sé a quién, yo sí conozco a quién podemos ayudar. Por ejemplo, hay que ir a la penitenciaría, hay gente que por un bote de basura de plástico, ahorita me mandaron las fotos ayer, don Odelio, échenos la mano con un bote de basura, voy a llevar unos botes de basura, voy a llevar un bote de lámina que ocupa para hacer un asador, hay que llevar el bulto de cemento, ya hay que llevar el varilla. Yo hay cosas que hago que no las digo, pero que muchas personas sí siguen ayudando y que se hace, pues, a veces callada la boca, ¿eh? Pero así que, ¿sabes? Si a ti te nace ayudar, dime, yo te traigo la foto, mira, aquí está la foto y aquí se gastó tu lana, ¿ok? Así es que, gracias, gracias. Compartan, amigos de Madera, compartan el video, busquen por ahí al joven, ¿ok? Así que ya saben, este es un platicarles un poquito lo que hacemos, ¿sí? Es un poco de lo que hacemos, intentando ayudar al paisano, ¿ok? Pues voy a dejarles a nuestra amiga que se despida de ustedes, ya les dijo su problema, échenle la mano, ¿ok? Y cualquier cosa, aquí están los números de la canasta, a ver, dame los números, amiga, por favor, la hoja de los números, Ana, ahorita les voy a poner los números, comuníquense conmigo, mándenme mensaje por WhatsApp, porque yo viajo muy seguido, entonces ves que por donde viajo no hay forma de comunicarnos, porque no hay internet, ¿sí? Va a haber internet por muchas partes. Entonces, este es el teléfono, estos son los teléfonos, hábleme a estos teléfonos. Este no es el mío faltaba aquí, pero bueno. Estos son los números, pone 011-52, no sé si sale bien o sale al revés, digan, 951-309-7749, 951-319-9668. ¿Está saliendo bien o está saliendo al revés? Ustedes digan. ¿Sí? Estos son los números, paisanos. A estos números comuníquense, dejen un mensaje. El de arriba es de mi hija. No, el de arriba es de Irene y este de abajo es de mi hija. Y el mío es 204-9182. Buenas tardes, y soy un muchacho descapacitado. A ver, dice Oscar Alejandro. Dice Alonso Aguilar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Alejandro. Dice. Soy un muchacho discapacitado. Hace tiempo tuve un accidente. Perdí mi pie izquierdo y mi brazo derecho y ando pidiendo apoyo, amigo. Vente para acá. No te prometo. Si estás aquí en Oaxaca, pues no te prometo mucho más que hacerte el video. Ya saben que lo que he hecho es videos. Hago el video y ustedes responden si apoyan o no a la persona. Eso ya no me corresponde a mí. Si Dios pone en tu corazón ayudar a otros más, lo vas a hacer. ¿Sí? Gracias a esto hemos tenido problemas. Gracias a esto me han acusado de muchísimas cosas. Pero gracias a esto hemos ayudado a mucha gente. Digo muchos porque son varios los que hemos ayudado. Gracias a ustedes, ¿ok? Y así que ya saben. Bueno, pues vente para acá, si pues está cerca. Pues ya compartieron por aquí. Y Sofía, gracias. Compartan, paisanos, compártanlo. Todo el lado de California, por favor, háganlo. Hágalo, avísenos, ya encontramos a este señor, 28 años ya debe tener, y si siguió en las drogas, puede andar por allá por las calles, y si él se logró vencer esto, pues entonces debe tener por allá tal vez una esposa, no sé, ¿ok? Árale, pues, sale, vale. No tiene, va a traer, después en estos días va a traer la foto, a ver de cuando tenía de esa edad, pero o lo van a conocer por el manchas. Gracias a todos. Hasta Texas, bendiciones. Gracias, 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 gracias. Gracias. Saludos a todos, hermanos. Saludos a esto de Nueva York. Agustín Villegas siempre, siempre ayudando a. Ay, si nuestros amigos están reinos a Tamaulipas. Pues podemos hacer un video o stream ya, descarga stream ya, lo descargas, Oscar, y entonces ya te hago un video por stream ya, ¿ok? Y ya el paisano, pero sí, prepárate, no le cuenta, porque si el paisano te quiere ayudar, pues adelante y prepárate unos testigos por ahí, porque aquí recuerda que siempre lo hacemos bien derecho, ¿ok? Saludos, hasta la comarca lagunera, dice. Bueno,
paisano, saludos, gracias por compartir. Ahora después pues, ya platiqué con ustedes, he estado acá un poco en los videos, ¿verdad? Ya platiqué con ustedes, no les he dado las gracias a los de YouTube, a todos ustedes que ya nos mandaron la primera placa, gracias, que Dios los bendiga. Ya saben que en Oaxaca seguimos ayudando, paisanos, también voy a aprovechar el comercio, paisanos en Oaxaca, que quieran comprar huevo económico o a precio de mayoreo, háblenme. Sabe que tengo una tienda, consumo una o dos cajitas, tal vez ahorita no te las puedo dejar a tu domicilio, con el tiempo sí, unos 3 meses sí, háblenme porque tenemos buenos precios. Ahorita en Oaxaca está 66, 65 pesos un cono, así es que háblenme. Okay, quien quiera, diga, don Odelio, ocupo, yo tengo una panadería, yo te echo la mano, te lo doy al precio que me lo dan, ok, sí, así es que yo les echo la mano a todas las personas que consuman, quieran consuman huevo por caja. Por cono pueden venir aquí, por caja también, pero por caja, díganme especialmente para ver si puedo llevárselo a su domicilio, a los panaderos, por favor. Ok, ya mañana ya empezamos ¿en qué pueblo, amiga? Vamos a empezar en el Tule pegadito al Tule, ahí está, haz de cuenta, está el negocito aquí y ves el árbol del Tule como a 50 metros, 20 metros, 30 metros por ahí, no sé, de medidas, entre 20 y 50 metros, por ahí se mira el árbol del Tule, y ahí estamos nosotros en el pasaje, ahí va a estar ya, ahí vamos a tener una distribuidora pequeñita de huevo. ¿En dónde? En San Antonio Castillo Velasco, empezamos mañana, si Dios permite, ya está puesto el letrero ahí, nada más que como son números que se quitan, ahí dice 88 y la gente piensa que es 88, no, eso es para poner, para cambiar, intercambiar los números, para ir poniendo como vaya viniendo el precio. Si viene el 6, le tapamos ciertas partes del 8 y aparece un 6. Lo digo porque no se asusten los países. Si no, qué caro, no. Económico, como ha sido mi sueño. Y muchos de ustedes, paisanos, ¿se acuerdan que enviaban dinero? Yo ahorita, porque no he hecho videos, pero enviaban dinero y ese dinero se repartía entre las personas que compraban abarrotes, ¿se acuerdan? Que si el azúcar costaba 10, 20 pesos, se daba mitad de precio. El huevo, estuvimos dando 3 conos por 100 pesos, ¿se acuerdan? A 35 pesos casi cada el cono, porque ustedes pagaban una parte y otra parte la persona que lo consume. Así que quiero seguir con esa locura, deseo seguir adelante, ¿ok? Pero no puedo solo, solamente se va a hacer con ayuda de ustedes. Compartido bien, Bakersfield, saludos, órale pues, sale paisano, nos vemos. Ahí está Pedro, pero ¿desde cuándo estoy? Quiero hablar contigo, háblame ahorita si puedes, cuando puedas. Ya, quiero ya te van a platicar contigo, Pedro, allá le hubo, Pérez, a su familia, a su esposa, gracias. Son de las personas que siempre han estado atentas a ayudar. Y ese Pedro es una persona que no me dice, don Odelio, no diga nada, pero ese hombre no suelta de mí, no sé, es tremendo, ocupa a la gente algo y ahí está presente. Gracias, Pedro, por todo lo que has hecho, no solamente por mí, sino por los paisanos, a tu esposa que siempre te apoyan, tu locura, y a todos, a Villegas, a todas las personas. Por ejemplo, ahorita, ¿quién mandó ahorita, amiga? ¿A don Rubén qué? A don Rubén, que mandó ayer como 2.500, 4.000 pesos. No me acuerdo su apellido. Pero bueno, ¿ok? Saludos a Miguel Ángel Rodríguez. Gracias, paisanos. Gracias por esa confianza. Y se va a despedir mi amiga de ustedes, ¿ok? Gracias. Ya les platiqué muchas cosas. Pero allá sigue, recuérdenlo. Si estás en un pueblo aquí cerca, y sabes que estoy cerca de Oaxaca, de Odile, y quiero poner una tiendita. ¿Aquí? Don Rubén Arreola. Ok, estamos entregando activos. Bueno, si alguien de los pueblos de aquí, Sachila, de no sé, de Alopa aquí, o que tenga forma de llevarse cajas de huevo, venga, don Odilio, pues sí, cajas de huevo barato, yo lo voy a hacer. Ok, yo te prometo que, es más, si son para ayudar al pueblo, yo te lo doy al mismo precio que me lo dan a mí, no hay problema. Ok, ¿vale? Para que te lleves huevo a tu comunidad, para que apoyen a nuestros paisanos. Yo les voy a echar la mano con eso. ¿Les parece? Ahora, pues háblenme, pues ahí ya le di los teléfonos, a ver. Ahí están los teléfonos, nuevamente voy a poner los teléfonos y me despido. O déjenme que se despida mi amiga y le pongo los teléfonos. A ver, pero ya están aquí los números. Recuerden, estos son los números. También aquellos que quieren que les ayudemos, que Julio les ayude a tramitar su visa. Julio tiene un negocio, es una empresa que les ayuda, no sé, les orienta a tramitar sus visas, ¿ok? Sí, háblenme, yo lo recomiendo con Julio, ¿ok? Ahí está. ¿Vale? Quien quiera tramitar su vida, yo quiero a ver cuánto les cobra Julio y que les ayude. ¿Ok? Nos vemos, pues. Se despide mi amiga de ustedes. A ver, déjame que te veas allá. Dile, pues, con voz fuerte para que
Diles a ellos. Sí, amigos, una vez más les vuelvo a pedir, por favor, que, pues, a donde esté su alcance, que me ayude. Yo quisiera ir a buscar a mi hijo personalmente, vivo, muerto, como esté. Yo lo quiero encontrar, por favor, amigos. No tengo más palabras que decirle. Ya no puedo más. Yo quiero ir a buscar a mi hijo. Vuelve a repetir su nombre y dónde estaba. Él se llama Marco Antonio Cruz Castillo, noviembre. Ahí el 28 festejando cumpleaños, el 28 de noviembre. Pregúntale, a ver, ¿tú te llamas qué? Marco Antonio. Marco Antonio, ese va a ser, ¿ok? Alias el Manchitas. Así es que el 28 de noviembre, ponga atención, quien cumple años. Y órale, pues, creo que al parecer no creo que tenga teléfono, no tiene Facebook, no tiene nada, pero vamos a intentarlo, ¿ok? Paisanos, por favor, órale, pues, échenme la mano. Despídete. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes y que Dios lo tiene de bendiciones. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. ¿Y cómo le va a hacer para rezarte? ¿Con qué vas a pagar tu pasaje? ¿No tienes? A ver, anda. Dile que aproveche. ¿Sí? ¿No tienes para pagar tu pasaje? No. No te preocupes, te vamos a ayudar por lo menos para pasar. ¿Ok? ¿Sale? Gracias. No tengo. ¿Con 500 ya lo haces? Sí. 500 ya te regresas. Sí, ya. Ya, don Abdelo, y muchas gracias a usted y que hace posible a todo esto, ¿no? Que gracias a usted y todas las personas saben. Y yo por eso necesito mucho de ustedes, amigos. Pues, padres, madres, compañeras. Estoy esperado. Ok. Gracias y que tengan una bonita tarde. Que Dios los bendiga. Para la próxima. Ojalá que don Abdelo tenga un tiempo y me vuelva a hacer un video. Voy a traer la foto de mi hijo. Por supuesto. Muchas gracias. Por supuesto. Mientras ando yo de flojo aquí en la casa, ya saben que sí, no nos cuesta nada prender el celular y aprovecharnos de la amistad de ustedes, ¿verdad? No trae lana, dice, no se puede rezar. Desde, creo que habías hablado, algo me habían comentado. ¿De cuándo hablaste? Ayer. Ayer habló. Ya, cuando vio el video de Julio, de que vino a hacer video para hacer publicidad para que la gente venga y a su empresa y tramite a tramitar sus visas. Ella vio el video y dijo, y habló, dijo, voy a ir. Entonces, mira, ¿de quién es? Pues ahorita todavía seguimos entregando donativos. ¿Cuánto falta don Rubén Arriola? Casi, ¿no? Ya. A ver, esto es de don Rubén Arriola, ¿eh? Don Rubén Arriola, gracias por eso, déselo a unos niños, pero pues ella lo necesita, ¿ok? Gracias por gracias a todos. Desde Norte Carolina, dice. Ah, pues ahí está Miguel Ángel. Oh, pues, feliz Miguel Ángel, me digas. Y yo ya saben que lo voy a anotar, como siempre se ha hecho, y se entrega, ¿qué? ¿Sale? Árale, pues gracias por tus promesas. Miren, no, yo no voy a, no es mío, porque no es mío el dinero, pero ten esto. Sí, pues lo que sí es tuyo, porque sí lo agarraste. Este es para que, este es para tu pasaje de regreso. Ah, dile gracias a don Rubén Arriola. ¿Arriola? ¿Sí? Dile. Gracias, don Rubén Arriola. Que Dios lo bendiga. Dios le ayude y le dé muchas gracias. Muchísimas gracias. Árale, pues. Entonces, me agarró así, sin, ahora sé que sin lana. Pero ese es don Rubén. Y a rato, ¿cómo le hacemos? Vamos a conseguirle un poquito que le caiga a él. Ya con eso, a ver si logra pagar el trámite. Ya tiene el pasaporte, ya paga su pasaporte, ya pagó su pasaporte. Me estaba con que le sacaron la verdad si había estado en Estados Unidos o no, si había estado ahí o no. Y pues ella dijo que no, y entonces le dijeron, si has estado, le sacaron la ropa, le tenían un 4, dijo, sí, la casa. No sabemos, decía que nadie, ¿no? Pero a todos. Que Dios nos siga bendiciendo a todos. Cuídense mucho. Ok, cuídense mucho. Échenle ganas. A los que se fueron paisanos. Que se fueron a chambear. ¿Y sabes qué? No eres más valiente por acercarte a las zonas. Ah, mira, a Miguel Ángel te está prometiendo que te va a mandar una pequeña ayuda. Cuando te lo mande, yo te pienso, ¿ok? Y yo, sí. Yo te digo, también, ¿me bajas tu número de teléfono? Sí. Sí, ok. A veces no paso el número de teléfono a las personas, ya saben por qué, nos hemos metido en broncas, mejor que mi número, mira, a mí sí, díganme lo que quieran, y de ahí ya los comunico con ella y que ella les dé las gracias a mí.
Ok, bueno, ¿qué me lo estaba diciendo? Ya se me fue el avión. Bueno, gracias por esto, gracias por sus donativos. Gracias por saber más, ¿verdad? Ah, tienen ganas que nosotros estamos pasando un problema fuerte también, así. Híjole, cómo quisiera platicar las cosas, pero bueno, lo voy a platicar así. Un familiar de nosotros, muy cercano aquí, se fue a Nochitlán, lo mandamos a trabajar a Nochitlán, a Oaxaca, y allá en Nochitlán se consiguió una muchacha de por allá de Tehuacán, Puebla, algo así. Y la muchacha lo empezó a golpear al muchacho. El muchacho es boxeador, se puede defender, pero no le va a pegar a esa mujer. Y ella un día me le rompió la cabeza aquí con una piedra. Y él estaba bien clavado con la muchacha. Y dice, es que lo único que puedo hacer es mandarte a Tijuana. ¿Ok? Le pagamos el boleto, se fue a Tijuana. Llegando a Tijuana, probó las drogas. Y ahora está en un centro de rehabilitación. Es algo grave, paisanos. Jugar con las drogas no es un... Ahora sí que no es un juego. Tú juegas a ser valiente, a ser drogadicto. Y Satanás no juega. Ese te va a dar donde te vuela. Y va a acabar con tu vida. Si lo quieres, ¿qué quieres que haga? Probando esa cochinada, olvídate de este mundo. Olvídate. Ya, así que si te sientes valiente y que, ay, que tú eres maricón, no lo pruebas y que no sé qué. Éntrele, pues. Lo hemos vivido. Carne propia. Es muy duro, es difícil decir como yo, que ya estoy viejo, y decir gracias a Dios no lo probé. Pero ayudaba yo allá en Estados Unidos cuando no tenía para comer, un muchacho vendía, y ya me metí unas pastillas por acá, y ya las cuidaba yo para que no viniera la policía, y entonces se me dormía toda esta parte de acá, y el papelito ese que me daba aquí, y ya se les iba entregando, y él las vendía, y ya me daba $5. O sea, siempre te vas embarrando a veces por el hambre, ¿ok? Pero así que yo por mi gusto las he probado, ¿sí? Nunca, gracias a Dios, puedo decirlo. Pero hay personas que no, hay personas que se quedan en el camino. ¿Ok? No lo hagas, paisano, no te sientas valiente. No lo hagas. Échale ganas, regresa a Oaxaca con un negocito. Porque aquí no cuentas como allá, que tienes tu dinero, aquí no. Aquí la vida está difícil. Así es que no lo hagas, paisano. Enséñales a tus hijos que es malo. Llévalos a una cárcel para que conozcan a la gente que está en la penitenciaría. Acá fuera el muchacho que les habló ahorita, ¿cuántos años se pasó en la pena? ¿Cuántos años, amigos, tienen 20, 30 años, 40 años en la penitenciaría? ¿Quieres eso? No lo hagas. ¿Sale? No lo hagas, brother. Somos hermanos, yo de camaradas, te lo digo. He visto cosas muy duras. Nos hace sufrir mucho con eso de la droga. ¿Y tú que vendes drogas? ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú que vendes licor? ¿Tú que tienes una licorería? ¿Qué quieres que te diga, brother? No te puedo decir nada más que tarde o temprano lo pagarás. ¿Sale? Porque pues, a lo mejor sin saberlo, estás ayudando a que la gente caiga en un vicio y que las madres sufran como está sufriendo nuestra amiga. ¿Por qué? Porque dice, ah, no hay bronca, vendo cerveza. Ándale, pues. ¿Qué quieres que te diga, brother? No te puedo decir más que eso. Que tarde o temprano te alcanzará tu maldad. Porque a lo mejor no lo haces con intención o mala intención, pero estás haciendo daño. ¿Ok? Ahorita pasó aquí un amigo. Acá me pasó un amigo, le hicimos el paisa, es albañil. No quiso rezar ahorita, pero quiero que regrese. Quiero que regrese. Mija, quiero que regrese, porque lo quiero meter en un centro de rehabilitación, es mi amigo, ¿sí? Y ahorita se lo prometo. Así es que ahora hasta Estonia, dice Fox, saludos a donde nos miren, ¿eh? Nos miran de España, de otros países, saludos a donde nos miren, ¿ok? Gracias, paisanos. Entonces, no lo hagas, bro, no vendas, bro, dedícate a otra cosa, ¿ok? Sale, pues, nos vemos, pues, que Dios nos siga enseñando a todos. ¿Ok? Échale ganas. Échale ganas. Árale, pues. Tu hijo va a aparecer. Vamos a saber de él. Primero Dios, sí, primero. Ya no podía desde ese tiempo. Esperemos a Dios que esté con bien. ¿Ok? Échale ganas, paisanos. Nos vemos. Y como lo digo en la palabra, si no nos vemos aquí, nos vemos en la primera resolución. ¡Vámonos! Ahora le puedes, soy su amigo Derek Gómez, transmitiendo de aquí desde Oaxaca, Oaxaca, México. ¿Vale? Saludos a todos ustedes, ¿ok? Saludos, paisanos. No sé qué, ¿hablas español? ¿Sí? ¿Ah? ¿Tú hablas dialecto? No hablas dialecto. Ahora le puedes.
Es que aquí no está nada. Vale, nos vemos.